Hola a todos, en esta ocasión les presentaré el programa número 5 de Recordando la Historia de la Filatelia de hoy en este día con estas tres preciosas piezas. Así que atentos porque yo sé que les va a encantar la información del día de hoy, no se lo pueden perder. Hola amigos, buen día a todos, en esta ocasión les quiero presentar tres preciosas estampillas. Nada más y nada menos que con el retrato del personaje que ven ahí en pantalla. Hablamos de Abraham Lincoln, que como ustedes bien saben fue un gran líder en la historia de los Estados Unidos, que solo lo podemos igualar con George Washington. Y además les comento que ningún otro estadounidense excepto Washington y Franklin han sido honrados con mayor frecuencia en la presentación de estampillas y de billetes. Como ustedes bien saben, en los billetes, en las monedas y en esta ocasión en las estampillas, Franklin, Washington y Lincoln son los que más veces aparecen como retratos e imágenes representativas de estas preciosas piezas. Es un dato bien interesante, así que amigos, atentos porque les voy a mostrar en esta ocasión tres estampillas realmente hermosas, dignas de colección, de diferente año y con diferente tono y además con diferente historia. Tres estampillas realmente que tienen varias similitudes, pero a su vez llegan siendo muy, muy diferentes, así que atentos. Bueno, y además algo importante que quiero compartirles el día de hoy es que en 1902 se decidió que la imagen de Lincoln debería representar a la nación en el correo enviado a todos los países del mundo. Lincoln también apareció además en el sello que vemos ahí de 4 centavos, apareció también en el sello de 5 centavos, apareció en muchos sellos, pero lo impresionante fue que hubo una decisión entre varios mandatarios y entre varios representantes de los que emitían las estampillas y decidieron que la imagen de Lincoln tenía que representarlos a nivel mundial, no solo en las estampillas, sino también en los billetes. Y quiero hacer aquí un acercamiento para que ustedes noten la diferencia. Aunque estas dos estampillas tienden a parecerse, como ustedes lo pueden ver, el retrato es totalmente diferente. Aquí podemos ver a un Lincoln más joven y aquí podemos ver ya un Lincoln un poco más entrado en años, así que pues estamos hablando de dos estampillas realmente hermosísimas, una de 3 centavos y otra de 4 centavos. Me encantan los colores de las estampillas, yo creo que ya les había comentado eso, pero todas las estampillas, la gran mayoría, manejan colores muy vívidos. Como lo ven aquí, encontramos un tono morado, pero también encontramos una marrón y sé que les va a encantar el color de nuestra tercera estampilla del día de hoy. Bueno, y aquí vamos con nuestra tercera estampilla. Miren esta belleza. Para mí, en el día de hoy, esta es la más hermosa y ya les contaré por qué. Lo primero que les puedo decir es que el sello de Lincoln de 5 centavos se emitió el 20 de enero de 1903, así como lo escuchan, 1903, así que hablamos de una estampilla que tiene exactamente 116 años. Les puedo comentar además que fue diseñada por Smith y fue tomada de la fotografía de Matthew Brandy. Entonces, detrás de cada estampilla hay mucho trabajo, porque hay una persona que toma la foto, hay una persona que la pasa, digamos, a la estampilla, luego hay un grabador y luego hay una persona que la emite, hay una persona que se encarga de las letras, otra persona que se encarga de los números. Así que pues en esta ocasión fueron 4 o 5 personas que trabajaron en esta preciosa estampilla. Además, la imagen grabada de Lincoln se muestra entre dos figuras femeninas, ahí lo pueden ver, voy a hacer un acercamiento, por eso me fascina esta estampilla. Ahí podemos ver las dos figuras de las mujeres alegóricas vestidas como haciendo alegoría a la época, a la Estatua de la Libertad, y como lo pueden ver ahí sostienen la bandera de los Estados Unidos para simbolizar que Estados Unidos es una nación unida, una nación fuerte. Ahí lo pueden ver, una estampilla realmente hermosísima, digna de colección. Bueno amigos, esto era
todo por hoy. Espero les haya gustado. Recuerden en los comentarios dejar vagar la redundancia, sus comentarios, y coméntenos qué tal les pareció el video de hoy. Si tienen algo que añadir, algo de información, bienvenida sea. También recuerden suscribirse, comentar y compartir nuestro contenido. También denle like y también denle a la campanita para que estén muy atentos a la información que nos va a estar llegando. Atentos, amigos, pues porque más adelante estaremos compartiendo videos bien interesantes acerca de este precioso mundo de la filatelia.